Corte Informativo Notimex. La actual administración federal entregará una economía en crecimiento con disciplina fiscal y mecanismos disciplinadores para quien gane las elecciones presidenciales de 2018, destacó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El procurador de Estados Unidos, Jeff Sessions, negó haberse coludido con Rusia para interferir en las pasadas elecciones presidenciales y rechazó ante el Comité de Inteligencia del Senado cualquier insinuación de que sus comunicaciones con el embajador ruso Sergei Kislyak estuvieron relacionadas con el proceso electoral. El programa Puntos México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue galardonado en Ginebra, Suiza, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la categoría Desarrollo de Habilidades de los premios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 12, José María Morelos, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, desarrollaron una diadema con sensores que permite encender y apagar aparatos electrónicos, echar a andar una silla de ruedas o hacer una llamada telefónica con solo realizar un gesto con la cara. La herramienta pretende facilitar la vida de las personas con discapacidad motriz. El equipo de AS Roma anunció la contratación del defensa mexicano Héctor Moreno, procedente del PSV Eindhoven, quien estará ligado al conjunto italiano hasta junio de 2021. Se estima que Roma pagó al PSV alrededor de 5 millones de euros por el sinaloense. El cineasta mexicano Guillermo del Toro ejerció de padrino en el primer campus sobre cine de animación del principal festival de cine animado del mundo, los Encuentros Cinematográficos de Annecy. La exposición Via Crucis, la pasión de Cristo, del artista colombiano Fernando Botero, que se exhibe en el Centro Cultural Tijuana, ha hecho historia en esta ciudad fronteriza con más de 35.000 visitantes procedentes de México, pero también de Estados Unidos, Haití, China y otros países. Notimex, comunicación global.